¡Hey! Después de esa gran perdida y decepción de ese hotel, mire, me voy a echar aquí a la orilla de la playa. Esta suprema. Después de varias horas buscando un lugar, que ya después lo voy a mencionar, vamos a comer ahorita. Hasta el fin, hasta como las 8:30 de la noche, 9 de la noche, alcanzamos a llegar por acá después de perdido. Así que, hey, hay que comer algo. Nochecita, ahí está la playa. Casi no se cansa de ver nomás los coquitos y miren qué bonito está. Ahí están estas pequeñitas chocitas. Mañana el día se lo puedo enseñar, pero quería enseñarles que aquí tengo. Voy a comer un churrasco ya que después de batallar un buen rato, voy a comer este churrasco. Aquí está un chilito, miren, delicioso. Se mira bueno esto, ¿eh? Y no podía faltar, como lo mencioné hace un ratito, la suprema. Bueno, a darle con todo. Bueno, no podía faltar choricito. ¿Cuántos huevos encontraron? ¿Cuántos huevos? Pobres tortugas. Sambo, Mambo, que lo pueden visitar. Son bastante agradables las personas que atienden. Pienso que son hasta los dueños quizás. Y está bastante cómodo. Llegamos como a las 8 de la noche más o menos acá, 8 y media. Nos dieron una atención rápida, agradable, bien amable a las personas. La atención fue excelente. Por eso decidí hacer este video. Para las personas que quieran venirse a dar una vuelta por acá, pueden venir, visitarlo y pues, ¿por qué no? Venir aquí al Cuco y pues una estadía por acá puede ser de lo mejor. Ahorita les voy a mostrar un poquito de los cuartos, voy a mostrar un poquito la clase de cuarto que tiene y pues tienen cuarto a los dos lados, tienen cuarto a la izquierda y tienen cuarto a la derecha. Lo interesante es que aquí a la derecha, aquí a la derecha, como pueden ver, hay cuartos, como les menciono. Les voy a mostrar un poquito de mencionar de qué. Y después les voy a enseñar este lado, todos estos cuartos. Estos cuartos acá son familiares. Son familiares, tienen tres camas. Esos cuartos caben hasta, no son tan grandes, pero pueden caber hasta seis personas en esos cuartos. Uno al final, sí, ya es para dos personas nada más. Y de este lado es lo más interesante. Aquí de este lado, sí, son cuarto más independiente. Se lo voy, quiero mostrar desde acá la entrada, porque la entrada la tiene bastante bien. Tiene dos entradas, pero la entrada principal es esta. Y miren, miren qué hermoso, miren qué hermoso está bonito, la verdad, me agrada. El precio está accesible para las personas que quieran venir a pasear. Miren, chulada de silla, me gusta esa silla, tremenda silla. Miren ese cuadro. El diseño que tiene este hotel está bastante cómodo, está bastante agradable, las personas se pueden quedar ahí, miren también. Y pues está bastante agradable, sinceramente. Más grandes. Son para dos personas y aquellos sí son familiares, pero estos no. Ya luego les voy a enseñar, verdad, los cuartos como están. Novia con su novio, con su esposa, con su esposo. Es una cama nada más. Este es el cuarto, esta es la cama. Bueno, se la voy a mostrar. Miren, está hermosa, está bastante grande la cama. Fácil caben dos personas. Está cómoda, tiene sus cojines. Miren. Tiene su lamparita. Lógico, tiene su foto ahí. También tiene su foto. Y también lo más importante es el aire acondicionado. Tiene su aire acondicionado. Tiene donde pone las cosas de la ropa, ¿verdad? La gente que trae ropa.
Para colgarla, también tiene su baño. Tiene su bañito acá. Miren. Tiene su bañito. Para echarse un bañito ahí. Lógico. Está bonito. Miren, tiene hasta su manguerita ahí. Y tiene su lucecita. Está bonito, me gusta el diseño que tiene, el tallo que tiene, miren, está bonito. Y pues lógico, ustedes saben, no puede faltar la ventanita, la televisión, para de pasadita ver algo. Y tiene la televisión allá, ok, tiene su chandelier, las puertas, miren, una chulada. Tiene ese hermoso cuadro ahí también, pueden ver. Chulo cuadro. Solo les quería mencionar de que, y después les voy a enseñar este lado, estos cuartos acá son familiares, tienen tres camas. Esos cuartos caben hasta, no son tan grandes, pero pueden caber hasta seis personas en esos cuartos. Uno al final sí ya es bueno. Entonces ahora les voy a mostrar el que les mencioné, a cuarto familiar, que pueden venir más personas acá. Ese es el cuarto, miren. Este es el cuarto que puede venir no solamente una pareja, sino pueden venir ya más de dos personas. El cuarto están cómodos, están bien, no están mal. Entonces tiene dos camas, acá están. Tiene dos camitas, miren, y están bien bonitas. A mí me gustan bien suaves. Y sus cuadritos. Y por lo mismo, pues su aire acondicionado. Ustedes ya saben, su chandelier. Vea, entonces, esos son los cuartos de este hotel. Se los recomiendo, vengan a darse una vuelta, visítenlo. Y no se arrepentirán. Está aquí en el Cuco. Así es que nomás búsquenlo ahí, Mambo. Manera lo encontrarán y pues lo van a poder venir a disfrutar, claro que sí. Como mencioné, pueden venir seis personas, caben fácilmente acá y están preparados, tienen su luz, tienen su televisión, su aire acondicionado. Miren, aquí las personas pueden estar en la noche, agradable. Ahorita que está lloviendo, está delicioso el clima. Ahí están todos los cuartos. Ya estos son para dos personas nada más. Son camas más grandes. Tienen cocos, miren, alrededor. Y como les menciono, las puertas, el diseño, está bastante agradable. A mí me encanta. Miren, tipo colonial. Y pues, ¿por qué no? También tiene su alberca. Tiene su alberca, claro que sí. Miren, aquí tiene su alberca rodeado de cocos. Miren qué bonitos esos cocos, rodeado de coquitos. Está bonito. Ahí está, tremenda alberca para las personas que quieran darse un chapuzón. Lo pueden hacer bien limpiecito. So, de aquí lo pueden ver, se puede ver, miren cómo se mira para allá, se mira hermoso. La verdad está agradable. Nosotros venimos a dar acá, nosotros no lo esperábamos venir a llegar acá porque pues fuimos por otro lado, pero sí venimos a dar acá y por eso se los recomiendo. Lo pueden venir a darse una vuelta, pueden ir con su familia. Los precios están accesibles y la comodidad, la atención está excelente, la verdad está excelente. Y tiene para ver la playa, tiene segunda planta. Y también les quiero mostrar esto, miren, antes que se me olvide. Miren qué bonito está acá. Este es como un pasaje. Como un pasaje, miren cómo está. Cocos alrededor. Podemos caminar. Claro que sí. ¿Por qué no? Miren. Está hermoso, la verdad. Miren, para que lo vean un poquito mejor.
Allá al otro lado, ahí son baños, ¿verdad? Baños para mujeres y hombres. Y también tiene lugar como para las personas que se bañan acá, se pueden ir a terminar de dar un baño allá, pero después que salen de la piscina. Y aquí está el bar. En la noche, está abierto hasta las 11 de la noche. Cualquier persona se puede tomar un vinito, una cerveza, lo que ustedes quieran, una copa. Tienen comida, tienen de todo acá. El patio está bastante grande. Y les voy a mostrar un poquito en la segunda planta. A ver si puedo pasar. Si puedo pasar a la segunda planta, va. Les voy a mostrar un poquito. Eso es lo que le estaba diciendo. Hey, gracias. Eso es lo que le estaba diciendo. Miren, aquí está para baños. Lo mantienen bien limpio. La atención, como les digo, está excelente. Tiene baños para bañarse y baños también para hacer lo que tiene que hacer uno. Le voy a mostrar también la segunda planta. Miren, wow. Está grande acá también. Miren, entonces, esta es la segunda planta. Aquí está el bar. Lógico, está temprano. No hay nadie ahorita acá. Aquí se mira. Si le mira la playa, tiene una excelente vista. ¿Por qué no? Miren. Hermosa vista. Al para la izquierda pueden ver lo que ustedes desean. Miren. Para la derecha igualmente se puede ver lo que ustedes desean también. Y ahí andan, por ejemplo, miren, ahí andan unas personas. Vamos a ver si lo acercamos un poquito. Andan caminando. Eso está bastante agradable, se los recomiendo. Miren qué bonito paisaje. Mostrar algo más. Sí, les quiero mostrar algo más. Aquí a un lado está la segunda planta, pero aquí, miren, este otro lugar está, hay hamacas donde se pueden sentar, hay hamacas, sillas, para que así de esa manera puedan después de tomar un poquito acá, si ustedes sean con sus amistades, se pueden venir a este lado y sentarse aquí, pues lógico, con su familia. Ahí están las hamacas, ¿por qué no? Las hamacas no pueden faltar. Más a la orilla de la playa. Así es que, y aquí están, miren, se pueden venir a la orilla caminando como ya cerca para la orilla de la playa. También hay sillas, hay mesas. Entonces está cómodo, la neta, está cómodo. Ahí están las hamaquitas, una cervecita por acá, ¿por qué no? Miren, está bonito. La neta que está bonito. Así es, entonces yo se lo recomiendo, miren, que vengan a darse una vuelta por acá y disfrutar un poquito de la belleza, de lo bonito, de las cosas bonitas que están en El Salvador. La verdad, nuestro país tiene cosas bellas, cosas bonitas que no hemos descubierto todavía. Así que hay que seguir descubriendo y disfrutando de ellas, como es nuestra playa. Y pues, ranchos así como estos que nos dan la oportunidad de venir a visitarlos. Y o hoteles. Pues yo puedo decir rancho, pero este es un hotel, pero hay también ranchos así. Entonces, está bonito pasar una noche agradable, noche inolvidable en lugares bellos del Salvador. Espero que les guste mi video, espero que les haya encantado. Suscríbanse a mi canal, pronto les voy a traer otro video nuevo.
de turismo, y también aparte, si ustedes saben, sigo trabajando también para seguir apoyando a mi gente. Así es que bendiciones a todos, se me cuidan mucho, los quiero, adiós.